Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a cómo poder pasar archivos, fotos y videos desde nuestro teléfono hacia nuestra PC o de nuestra PC hacia nuestro teléfono sin la necesidad de tener un cable. ¡Comenzamos! Ok chicos, lo primero que tenemos que hacer es descargar una aplicación dentro del dispositivo que vamos a transferir. Para ello ingresamos por aquí a la Google Play AirDroid, de esta manera. ¿Ok? Es esta aplicación que están viendo aquí a continuación. Y comenzamos con el proceso de instalación. Quiero comentarte que esta aplicación tiene una valoración de 4.5 estrellas y más de 10 millones de descargas. Esta aplicación es completamente gratis y funciona en todos los dispositivos Android. Muy bien, una vez terminado de descargar la aplicación, lo abrimos. Y una vez dentro de la aplicación, te va a mostrar por aquí la siguiente interfaz. Por aquí vas a poder observar algunas funciones muy útiles que vamos a poder utilizar dentro de esta aplicación. Si deseas, te puedes registrar por aquí en la parte inferior, pero lo que vamos a hacer es presionar por aquí en la opción que dice omitir. Luego de haber hecho eso, presionas por aquí en continuar para poder dar los permisos correspondientes. Y una vez hecho eso, ya estaríamos dentro del menú principal de la aplicación. Lo siguiente que hay que hacer es ingresar ya a nuestro ordenador o a nuestra laptop donde vamos a transferir los archivos. Para ello, ingresas por aquí a tu navegador y vas a colocar en el buscador AirDroid, de esta manera. Ok, ingresas por aquí a la primera página web y una vez dentro vas a poder encontrarte con esta interfaz. Lo siguiente que hay que hacer es desmarcar por aquí este casillero que dice conexión vía HTTPS. Lo desmarcamos y ya de esta manera lo que hay que hacer es escanear este código QR. Así que lo que voy a hacer es tomar por aquí mi teléfono y vamos a presionar por aquí en este icono que se encuentra por aquí en la parte superior. Seleccionamos y automáticamente se va a abrir la cámara de nuestro teléfono. Lo que hay que hacer es enfocar el código QR que se encuentra dentro de nuestro navegador. Enfocamos y automáticamente, como puedes ver, ya hemos confirmado el acceso a la plataforma de AirDroid. Lo siguiente que hay que hacer es presionar por aquí en iniciar sesión y ya de esta manera vamos a poder transferir archivos ya sea de nuestra PC hacia nuestro teléfono o desde nuestro teléfono hacia nuestra PC. Lo que vas a poder observar por aquí en el navegador es un poco de información acerca del dispositivo que vamos a transferir y por aquí en el lado izquierdo vamos a poder observar algunas aplicaciones de las cuales vamos a poder transferir. Por ejemplo, voy a ingresar por aquí a la aplicación de fotos y como puedes ver aquí me muestra todas las fotografías que tengo dentro de mi teléfono. Para poder confirmar y ustedes puedan ver que es lo mismo que tengo dentro del teléfono, lo que voy a hacer es ingresar por aquí a la aplicación de fotos. Y como puedes ver, aquí están las fotografías que tengo dentro de mi teléfono. Ahora básicamente para poder descargar cualquier fotografía que tenemos dentro de nuestro teléfono, pues básicamente lo que tienes que hacer es seleccionar la fotografía que deseas descargar y presionar por aquí en este recuadro. Luego de haber seleccionado, te desplazas por aquí en la parte inferior y vas a poder descargar presionando por allí en este icono. Y como puedes ver, ya hemos terminado de descargar esta fotografía. Ahora prácticamente lo que puedes hacer es tenerlo seleccionado, te desplazas por aquí en la parte inferior derecha y lo envías a tu escritorio. Y de esta manera, como puedes ver, así es como vamos a poder hacer transferencia de archivos o fotografías hacia nuestra PC. Lo mismo vas a poder realizar con los videos, pues básicamente lo que hay que hacer es ingresar por aquí a la aplicación de videos. Y una vez dentro, te vas a poder encontrar con los videos que tienes dentro de tu teléfono. Para poder descargarlos, simplemente seleccionas y presionas por aquí el botón de descargar. Y de esta manera comenzaría ya a descargar el video a nuestro ordenador. Obviamente esto va a depender de la velocidad que tienes en tu internet, ¿ok? Ahora si deseas enviar archivos, fotos y videos de tu PC hacia tu teléfono, pues básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente. Por aquí quiero mostrarte este banner que tengo de mi canal y pues lo que voy a hacer es enviarlo a mi teléfono. Para ello vamos a ingresar por aquí a la plataforma de AirDroid y vas a ingresar a la aplicación donde lo vas a subir. En este caso yo lo voy a subir dentro de la aplicación de fotos y lo siguiente que hay que hacer es presionar por aquí en subir archivo. Luego, en esta ventana, lo que tienes que hacer es seleccionar la fotografía que vas a subir. Seleccionas y presionas en abrir. Y como puedes ver, ya de esta manera se estaría subiendo la fotografía hacia nuestro teléfono.
Una vez que culmine, se va a cargar automáticamente y como puedes ver, ya tenemos la fotografía en nuestro teléfono móvil. Y así es, chicos, como vamos a poder hacer transferencia de archivos desde nuestra PC hacia nuestro teléfono o desde nuestro teléfono hacia nuestro ordenador. Si te gustó este video, ya sabes que nos puedes apoyar con un super like y aquí en los comentarios puedes dejar cualquier duda o pregunta que te estaré respondiendo lo más antes posible. Y bueno, chicos, hasta aquí este nuevo video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. No olvides apoyarnos con un super like, suscribirte a este canal y activar esa campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro próximo video. Recuerda, si tienes alguna duda o pregunta, lo puedes dejar aquí en los comentarios que con mucho gusto te estaré respondiendo. Ya sabes, mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Adiós. ¡Hey, chicos! Tampoco se olviden de seguirnos en nuestra página oficial de Facebook. Ya sabes que nos puedes encontrar como Descargándolo, donde estaremos subiendo los tutoriales de este canal y así tú también puedas disfrutarlo. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!